Muy buenos días, bienvenidos a RCDP Weekend. Ya saben que estamos felices de estar con ustedes porque es viernes, porque empezó el momento de divertirse y de pasar un fin de semana excelente. Y aquí le vamos a decir cómo puede pasar. Yo soy Jessica Pacheco, le doy la más cordial bienvenida y saludo a quien siempre me acompaña, Moni Vázquez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Jess, muchas gracias. Pues aquí teniendo todas las recomendaciones para el fin de semana. Perfecto, de este lado Ana Carballido. Hola, ¿qué tal, Jess? No, bueno, feliz otra vez de estar con ustedes y bueno, traemos cosas muy padres. Y Cristian Torres. Hola, Jess, ¿cómo estás? Que hoy tenemos un programa súper diverso con mucha tecnología para niños, para mujeres, recomendaciones de todo tipo y vamos a empezar con la primera. Así es, yo les traigo para este fin de semana Google Plus Fashion, es una mezcla de tecnología y mucha moda. Vamos a ver de qué se trata. Google Plus Fashion es la plataforma de moda que busca acercar a diseñadores mexicanos con usuarios internet aficionados a estas tendencias. Esta se realiza desde 2012 vía streaming. En el portal de YouTube se transmiten en vivo los desfiles de moda de prominentes creativos nacionales e internacionales. De forma paralela, se realizan pasarelas y entrevistas con diseñadores, líderes de opinión y editores especializados, llamados Hangouts. La innovación de este año es Rose, la costurera digital, un algoritmo que le ayudará a los diseñadores a crear nuevas piezas en pantalla. Malafacha, Juli Renata, Trista y Vanessa Gukel presentarán sus diseños a través de dicha plataforma. El streaming de Google Plus Fashion se llevará a cabo durante el 14 al 16 de octubre. Las pasarelas se podrán ver desde cualquier dispositivo móvil o computadora con conexión a internet, informó Mónica Vázquez. Como les decía, Google Plus Fashion es una mezcla de tecnología y diseño de moda. Este se va a llevar a cabo, es como una pasarela virtual, o sea, se lleva a cabo en un lugar físico que va a ser en Polanco, sin embargo la gente solo tiene acceso a esto a través de internet, a través de YouTube o de la página que es Google Plus Fashion, y también en YouTube se puede encontrar el canal como The House of Fashion. En estas pasarelas se van a presentar a 20 diseñadores mexicanos y va a haber algunos internacionales, entonces la gente va a poder estar viendo desde su casa todo lo que se va a llevar a cabo pues como en el mundo de la moda. El año pasado tuvo 2 millones de visitas, por ejemplo. Oh, ese plan me encanta. La verdad es que es muy importante que lo estén pasando en internet, porque ahorita con todos los trabajos, con todas las cosas que tenemos que hacer, es muy difícil asistir a las pasarelas. Entonces, que te lo estén pasando en live stream y que lo puedas ver en vivo en el momento todo, la verdad es muy interesante cómo el mundo de la moda y la tecnología nos está rebasando, ¿no? O sea, y como también, toda esta parte. Sobre todo, pon que sí puedas salir de tu trabajo, pero en pasarelas como las acabamos de presentar en RCVP, Mercedes-Benz Fashion Week México, no puedes ir si no eres invitado. Entonces, esta es una manera muy democrática de acercar lo que se está realizando de moda en México con toda la gente, porque lo que necesitas es una conexión de internet, que ya cualquier persona trae un smartphone, hay zonas donde el internet es gratuito, se pueden conectar, y es un plan muy, muy a gusto para días lluviosos como lo que hemos estado teniendo. Te preparas una bebida rica, te reúnes con tus amigos en una casa quizá y conoces todas las tendencias, que son diseñadores de los mejores que hay en México, no son como los que están empezando, de verdad son consolidados en este sector y tienen propuestas súper interesantes. Además van a tener una cosa que se llama Hangouts. Estuvimos hablando con Miguel Ángel Alba, que es director de marketing de Google México y Google Colombia. Entonces él nos decía que, por ejemplo, van a hacer conferencias en vivo con diseñadores mexicanos, diseñadores de otras partes del mundo, editores. Entonces va a ser una videoconferencia de todas partes el mundo que la gente va a poder estar presenciando, que no se podría dar de otra forma si no fuera por internet. Otra cosa que van a tener es el Rose, que es esta costurera digital, como ellos le llaman, que es un algoritmo que en realidad es que los diseñadores pueden hacer sus colecciones digitalmente y las van a presentar ya como la colección del futuro. Lo van a hacer diseñadores como Trista, Julieta y Renata. O sea, van a hacer los dibujitos Malapacha. Y los van a digitalizar y una muñequita lo van a digitalizar. Ajá, es totalmente digital y es un algoritmo que desarrollaron las personas de Google de todo el mundo y lo están lanzando. Acabando este desfile, este Google Plus Fashion que se da en México, México fue el que lo inició y México es el que le ha dado continuidad. Al terminar este Google Plus Fashion se va a lanzar este software que se llama Rose para el público en general. Entonces va a ser como una aportación extra. ¿Y sabes también para qué serviría mucho ese tipo de desarrollos para los estudiantes? Estudiantes, sí, para muchísimo, quienes están comenzando, claro. Porque muchos no llegan a desarrollarse porque no cuentan con los recursos para comprar las telas, que son carísimas, y para todo el material que se necesita, tú lo sabes porque tú estudias
textil. Sí, la verdad es que tener acceso a todas estas cosas ya de manera digital te facilita muchísimo todos los asuntos, ¿no? O sea, ya que no tengas que ir a buscar los libros, que a lo mejor todos los libros de moda también son carísimos, y que lo puedas ver desde tu computadora, puedas ver cómo confeccionan las piezas, cómo las van armando y cómo van modelando, la verdad está muy interesante tener acceso a toda esta información ya de manera súper eficaz y en el momento, ¿no? Y este evento dura 3 días, ¿no? Son 3 días, es martes, miércoles y jueves, lo pueden ver desde YouTube. No necesitan tener una cuenta de Gmail, no necesitan tener una cuenta de Google Plus. Entonces simplemente se meten a House of Fashion o Google Plus Fashion, Google PLUS Fashion, y ya pueden accesar, y desde ahorita se pueden meter y pueden calendarizar todos los eventos. Algo que también nos platicaban es que a partir de que empezó a surgir todo esto, por ejemplo, la diseñadora de modas Diane von Fustenberg empezó a lanzar sus pasarelas en línea y podía hacer compras online. Claro, ¿no? Entonces ustedes vieron la pasarela en línea y puedes estar haciendo la compra online. Ya sí va a estar el mundo de la moda. Sí, Domínguez nos acaba de presentar que ya también lanza la tienda online. Hay portales muy famosos en el mundo que tienen las precolecciones de los diseñadores a través solamente de venta online. Entonces ya se está moviendo todo hacia esa plataforma, lo cual me parece perfecto porque todo el mundo va a tener acceso independientemente del país donde estés y de la procedencia del diseñador que más te guste. Sí, ya vas a poder tener acceso también a las plataformas de moda de China, de Japón, de todos estos lugares del mundo, desde México, desde tu lugar en el momento, claro, ¿no? Hay muchas marcas que lo hacen, ¿eh? Transmiten por streaming sus desfiles, como Longchamp, por ejemplo, como Ferragamo, como, bueno, otras tantas, Hugo Boss, que mandan y dicen, bueno, está pendiente porque aunque no estés en París o en Nueva York, vas a poder ver las colecciones. Y bueno, pues por supuesto, les recomendamos que vean estas, que es de diseñadores mexicanos, y sobre todo para que vean que no todo está mal en México, que sí marcamos tendencia, claro, y que así hacemos cosas muy buenas también desde este lado en el ámbito de la moda. Y también otra cosa que tenemos y muy buena es la cultura. Y tú nos vas a presentar algo muy interesante. Claro que sí, ahora les traemos algo para los niños. Este es un taller infantil de las obras de Siqueiros. Entonces, chequen esto que les tenemos preparado para ellos. Elena Laris, filósofa y actualmente estudiante de la maestría Estudios en Arte, junto a su amiga Mariana Méndez, quien es comunicadora visual, son la mancuerna perfecta para un plan divertido y cultural para niños. Están por dar un taller padrísimo, platíquenme de qué se trata. Bueno, se llama Los Cuentos de Siqueiros y va a ser el 11 de octubre en la Sala de Arte Público Siqueiros y el 25 de octubre en la Taller en Cuernavaca. Lo que nosotros intentamos hacer es revivir una serie de cuentos que escribió Siqueiros en su periódico El Machete en los años 20 y que los niños tanto lo recreen en imagen como también escriban ellos su propio cuento. No es conocida esta faceta del artista en cuentos, ¿cómo llegaron a ella? Bueno, sí tiene razón, Siqueiros hizo muchos murales y se conocen mucho sus cuadros, pero justo esta parte de los cuentos no es tan popular. Y nosotros llegamos a ella explorando el archivo del Museo de Siqueiros aquí en Polanco y nos dimos cuenta que tenía muchas imágenes que nos podían servir. Este taller tiene una parte práctica muy, muy interesante, platícame. Nosotros esos archivos del periódico, que era como imprimían porque era solo a una tinta, se nos ocurrió enseñarles esta técnica a los niños, en donde es un dibujo con una técnica de dibujo que se llama shurado. Algo como muy interesante de enseñarle a los niños porque no es algo conocido y que lo pueden practicar en su vida diaria. Además, en el taller se busca demostrar que por medio del arte se pueden fortalecer diferentes valores. Queremos que los niños realicen eso mismo, que vean su realidad, la juzguen y a través de ellos, que cuando ellos redacten un cuento y hagan una imagen, transmitan su realidad y cómo se sienten, qué valores sienten que hay en esa realidad. Con imágenes de Roberto Castillo, informó María Escalante. Esta es una propuesta muy padre para los niños, son niños de entre 6 y 10 años, los cuales la intención es inculcarles los valores de justicia, libertad e igualdad de este muralista mexicano Siqueiros, digo, importantísimo, que lo empiecen a conocer, que recreen sus obras. Entonces como que es un taller diferente a cualquier taller de pintura, de manualidades, ¿no? Entonces están haciendo una gran
labor con estos niños, ¿no? No es lo mismo que ustedes lleven a sus hijos a un taller de origami, que tal vez se van a divertir y van a hacer manualidades muy padres y los van a tener entretenidos, que muchas veces las mamás eso es lo que desean, que los niños estén divertidos y entretenidos un par de horas, sino que también los van a acercar a la cultura y a la historia de este país y a la vida, por supuesto, y obra de este gran expositor de nuestros tiempos, claro, ¿no? Y creo que no hay otra forma, perdón, que los niños se diviertan aprendiendo, ¿no? Porque esa es la forma que más se les pega toda la información. Están en un taller, están aprendiendo sobre cultura, sobre los derechos, todo esto, pero haciendo actividades que van a hacer que lo recuerden por el resto de sus vidas. La verdad es que es muy importante. Ese tipo de cosas las deberían, yo también sugiero, para las clases y la escuela, porque es una manera súper divertida de aprender y de que los chavitos se claven en lo que les están enseñando, aprendan. Y veo que utilizan como herramientas que pueden ser un poco peligrosas, pero supongo que ellos tienen todo muy controlado. Sí, no, ellas hacen, esto es serigrafía. Ellas hacen la plantilla. Hacen la plantilla, ajá, y ya lo que hacen con los niños es pasarle el rodillo con la pintura. Exactamente, la parte divertida. Entonces, digo, creo que es algo padre, diferente, y que conozcan, bueno, a nuestros grandes muralistas. Este fin de semana, mañana mismo. Pues ahí está, ustedes pueden llevar a sus niños el día de mañana a este taller tan interesante y después se programan lo de las pasarelas de moda. Nosotros vamos a hacer un corte, no se vayan por favor, porque tenemos muchas más recomendaciones. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.